Saludos amigos del selaprende.com, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad quiero que juntos desarrollemos este caso práctico. Recuerden que ustedes pueden descargar esta plantilla en la descripción de este video en el canal de YouTube para que me sigan paso a paso y el aprendizaje sea mayor. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar de este listado de empleados cuáles de estos empleados se encontraban en vacaciones o qué número de personas teníamos en vacaciones respectivamente en cada una de estas fechas. Como podemos observar, entonces tenemos el periodo inicial y el periodo final de cada una de las vacaciones de nuestro listado de empleados. Entonces básicamente esto lo vamos a resolver con la ayuda de la función contar puntos y punto conjunto. Observen entonces que yo le digo igual contar puntos y punto conjunto. En el rango de criterio 1 sencillamente vamos a evaluar que el periodo inicial en el que inician los periodos de vacaciones, este criterio lo vamos a evaluar de la siguiente manera, que sea menor o igual, vamos a cerrar comillas sencillas y vamos a usar ampersand para concatenar con la fecha que queremos evaluar y le vamos a decir en el rango de criterio número 2 las fechas finales de cada periodo de vacaciones. Vamos a inmovilizar con F4, punto y coma, vamos a abrir comillas sencillas y le vamos a decir que sea mayor o igual. Y vamos a cerrar, comillas sencillas, ampersand nuevamente y vamos a concatenar con la fecha que tenemos. Vamos a cerrar y vamos a darle enter. Noten entonces que el primero del mes 3 del 2017 solamente una sola persona estaba en vacaciones. Vamos a copiar nuestra fórmula y la vamos a llevar al resto de fechas que queremos evaluar. Por ende entonces cada una de estas fechas con esta fórmula tan sencilla que acabamos de aplicar, vamos a observar qué número de personas teníamos en vacaciones en cada uno de estos días. Vamos a decirle aquí igual fórmula como texto y vamos a decirle que nos muestre la fórmula que hemos aplicado en cada uno de nuestras fechas para evaluar lo que queríamos observar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este caso lo puedas compartir con tus amigos, compañeros de oficina, con familiares o con cualquier persona que tú consideres que esta información pueda ser de utilidad. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y estés al tanto de cada contenido que estamos publicando los días lunes y los días miércoles de cada semana. Y nuevamente te hablo Julio César Rendón Orozco, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén bien.